¿Cómo le va? Viene usted. Bernhard, así se pronuncia. Bernhard. Bien. Bernhard. ¿Cuántos años? 79 tengo. ¿Anda bien? Sí. ¿Trabajando? ¿Anda con el metro en la mano? Sí. ¿Eh? ¿Haciendo algo? ¿Planificando algo? No, estoy por medir algo, sí. Bien. Pero, ajá. Recién me contaban algo que realmente es prodigioso y que ya lo estuvimos testificando, pero queremos que nos cuente un poquito. Realmente tiene una memoria prodigiosa. La memoria es como ser, ¿qué dice? Como por ejemplo con los números. Ajá, puede ser. Como... Por ejemplo, acá tiene vecinos, los vecinos Bates. Uno por uno se sabe los números de teléfono. Sí, sí. Por ejemplo, ¿me los recuerda? Sí. Yo lo quiero llamar a Nino. ¿A qué número tengo que llamar? El 030. Uh-huh. ¿Oscar? 196. ¿Qué más tiene? ¿Esther? No, la oficina de los Fates. Ajá. Uh-huh. 362. Y podemos seguir, por ejemplo, vamos por el centro, la farmacia. ¿Qué farmacia? Alacino, por ejemplo. 201. ¿Estación de servicio? 222. La YPF, digamos. La otra no sé, porque nunca. Claro, hay algunos números que... Claro, hay algunos números que decían, si no lo ha registrado o utilizado alguna vez, después no lo recuerda. O sea, porque lógicamente no los conoce. No. Pero al que en algún momento lo miró, ¿no se lo olvida más? Ah, sí, sí. Yo ahí me recuerdo de un teléfono que hace más o menos como 5 años de Buenos Aires, un hombre me dio cuando no, claro, todavía le faltaban agregar el 3 y el 4. Claro. Y ¿pero era, ya lo tiene completo? Era, sí, ahora lo tengo completo. Ajá. Es 011-4720-1038. Ajá. Es el teléfono de un... justo de un amigo que ayer se le falleció la hermana, claro, la jefe. ¿Y tienen parientes en Australia, puede ser? Sí, tengo una hermana. Me imagino que lo debe tener bien anotadito el número. No, lo tengo así nomás, de memoria, sí. Ajá. ¿Y cómo hace para llamar a Australia? Y marco ese número y me lo dan. ¿Y cuál es el número? Que le dije recién, el 00-612-62-880-793. Ajá. ¿De completo? En Gamberra. Ajá. ¿Gamberra es la localidad? La localidad Gamberra, Australia. Sí. El número de la casa tiene, en la calle no pregunté, 249. Ay, está claro, completada todavía. Bien, completito realmente, tiene todo bien agendado. ¿Algún familiar de Buenos Aires? ¿Dicen? Ah, sí. Tengo un hermano que hace rato que le dije que tiene 011-4-625-2898. Y ahí en el barrio del canal, por ejemplo, a Pacor. Pacor tiene el 443. ¿Ilgenberg enfrente? 433. ¿Y Vegenaz, decís? 045. Ahí estamos haciendo publicidad, ve. Bueno, realmente es una agenda abierta prácticamente. Acá los muchachos me decían que antes, si tienen que llamar a alguien, van y le preguntan a ustedes, no consultan la agenda, ¿no? Sí. ¿Y algún celular también? ¿Qué puede ser? Ay, el celular que le dije, el de la Vilma, el celular me parece que porque 156, 53, 0389. El celular seguramente, por los números. Sí, exacto, exacto. Bueno, realmente nos ha sorprendido. Memoria prodigiosa, ganas de trabajar, sabemos que trabaja muy bien. En otro momento lo vamos a visitar porque yo quiero que me muestre. Puede, usted trabaja mucho en el ojal de la tería, ¿no? Puede... Sí, en ojalatería, pues, ¿qué más se le puede decir? Igual otro. No sé, no es ojalatería, es cualquier cosa. Don Pedro, muchas gracias, esperemos que siga muy bien. Otra sí, cosa le voy a explicar. Yo hice una vez acá un caño de 20. De 30 centímetros de diámetro, un codo, lo formé aquí en el patio, sí, para llevar a diamante a rodear unos hilos, porque tenía que, eso iba con aire para una limpieza. El eco fue
a diamante a colocarlo, eran como 15 metros, entonces, con codo hecho a mano ahí en mi patio. Cuando me descuidé, el negro de la Estel, mi nieto, se me metió y pasó por otro lado. Cuando miré, no estaba más, estaba entre los caños y con codo, la forma hecha como un tamaño de, digamos, 10 metros, una circunferencia grande. En el patio lo armé y ahí se me cruzó este. Me pegué el susto, mire, no estaba más negro por allá, se asomó en la otra punta. El que lo llevó a Diamante fue Ursina en el camión. Goldaracena lo hizo hacer. Aquel fue el Carlito Smith a colocarlo. O sea, una linda anécdota también que nos recuerda. Bueno, este, don ya Pedro. Le va a decir, este fue a colocar. Claro. Atiende otro poquito. Así. Vos fuiste a colocar ese caño a Diamante, a los hilos de Goldaracena, ¿no es cierto? Ese sí, que lo hice acá en el patio que el negrito se metió dentro y cruzó por el caño con codo. Yo no sé cómo pasó este. Por dentro de un caño, así de poco diámetro, que había justo. 30 centímetros. Claro. Sí, sí. Un codo para la circunferencia del hilo. Porque no podían de otra forma para colocarlo, porque había otro silo que molestaba. Entonces, alrededor del silo había que ser el caño, y unas dos partes rectas. Ah, sí. Bueno, y ahí se lo llevó él y lo colocó. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Gracias.